Encontramos aquí con el objetivo de generar intercambio de ideas, conceptos y experiencias entre actores del ecosistema de ciencia y tecnología y para presentar CEDAT 2021, el instrumento de promoción y financiamiento de la Agencia Santa Fecina de Ciencia, Tecnología e Innovación, orientado a fomentar el desarrollo de las capacidades científicas y la transferencia tecnológica para potenciar la creación de empresas de base científico-tecnológica y seguir apostando al desarrollo productivo de todo el territorio de la provincia en el marco de la agenda de trabajo para transformar Santa Fe. Contamos hoy con la presencia de Marina Baima, Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marcela Taín, Subsecretaria de Gestión y Planificación, Micaela Mesadra, Coordinadora de Proyectos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, Fernando Estefani, director de Cibión, CONICET, Hugo Mencela, director de IPROBE, IQ, CONICET, Esteban Lombardía, CEO de Terragene, Alejandro Vila, director de Incubadora de la Universidad Nacional de Rosario, Lucas Salvatierra, director de la Incubadora de la Universidad Católica Argentina, Diego Singerlin, por la Universidad Nacional de Rafaela, María José Soler, directora de Endeavor Rosario, Ricardo Cassini, director de Microma, Marina Caleia, directora de Innovación de la Municipalidad de Rosario, Matías Casalón, estudiante de Biotecnología de la Universidad Nacional de Rosario, y Marcos Mamarela, CTO de Dipabro. También nos acompañan de manera virtual María Luz Martiarena, del Instituto Balseiro, Roxana Páez, de Incuba INTA, Laura Rodríguez de Sanquis, Bolsa de Comercio de Rosario, Ingrid Drago, de la Bolsa de Comercio de Rosario, Ignacio Sanciovich, del Polo Tecnológico de Rosario, Ezequiel Manabela Ciapero, de CITES, Diego Zavala, de la Fundación Synergies, Hernán Castro, de la aceleradora Glocal, Victoria Serrano, del Laboratorio de Innovación y Emprendimientos de la Universidad Austral, Maximiliano Bensecri, de la aceleradora Export, Sebastián Lagorio, de Serendip, Romina Casadevall, de la aceleradora Gridex, y Luciana Gregoret, de Agencia Avellaneda. Para iniciar, la secretaria Marina Baima dirá unas palabras de bienvenida. Hola, bienvenida a todas y a todos. Es un gusto otra vez reunirnos junto al ecosistema, celebrando hoy una de las convocatorias que está en marcha, que está la próxima a presentarse, que la armamos junto con ustedes. Es una convocatoria de 90 millones de pesos para acelerar los espacios de incubación y desarrollo de tecnologías, así que realmente es algo que nos llena de orgullo, que siento, bueno, hoy algunos de ustedes me comentaban que siento como que el Tetris se espera que ya estaba volulando en todo el ecosistema, nos estamos dando como el último envión, empujón, generar como esta sinergia público-privada, que realmente cuando uno tiene como un diagnóstico muy claro de cuáles son los puntos de dolor, cuando conversamos todos juntos, el sector público, el sector privado, la academia, los científicos, hay también representantes de estudiantes de tecnología, de universidades públicas, de universidades privadas, del municipio, del sector empresario, investigador. Crear las próximas 500 compañías, de tener una academia fuerte, nos va a salir. Seguramente esto es algo que estamos sentando en las bases hoy y que posiblemente lo veamos en los próximos 5 o 10 años, pero hay como mucho potencial, así que sentirme orgullosa, agradecer al gobernador Omar Perotti por terminar de confiar en este sistema que él ya venía impulsando, creo que es algo realmente importante, y a trabajar, ahora sé que están todos formulando, trabajando, pensando y articulando, también pensar en los jóvenes que vamos a formar también en estos espacios, convocar a los jóvenes también a que den sus propuestas y también convocarlos a que se animen a dar el salto, también que se animen a equivocarse, porque vamos a estar para acompañarlos en todos los ámbitos. Así que muchas gracias, y esto es hoy una reunión de trabajo, de compartir algunas ideas con los que están presentes, con los que están conectados, y también muy orgullosa de que empiecen a aparecer otros espacios en el territorio de la provincia. Estuvimos en Reconquista, donde vemos que hay una posibilidad también de generar espacios para chicos que están estudiando en las escuelas secundarias. Ya sé que está conectada la gente de Avellaneda, que también tiene
un lugar incipiente que hay que seguir potenciando. Están también, hay gente de Venado Tuerto, o sea que todo Santa Fe se está movilizando para esto, y creo que la pandemia también nos permitió repensar en este futuro, así que agradecerles y sentir que estamos todos acompañados y acompañadas y a seguir trabajando. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Marina Baima, por tus palabras. A continuación, el profesor Fernando Stefani disertará sobre política argentina en I+D, resumen de situación y perspectiva. El doctor Stefani es investigador principal del CONICET, profesor titular de física experimental FESEN-UBA, vicedirector del Centro de Investigaciones de Bionanociencias Incibión CONICET, y sus reconocimientos más recientes destacados son el Premio FUSEI 2018 en Astronomía, Matemática, Física y Computación del MINSIC Argentina y el Georg Foster Research Award 2017 de la Fundación Alexander von Hamilton de Alemania. Ahora sí, el doctor Fernando Stefani. Hola, buen día a todos. Bueno, muchas gracias. Marina, y muchas gracias al gobernador Perotti por organizar este evento y por haberme invitado. Yo celebro cada vez que se hacen este tipo de reuniones donde se intentan poner en una mesa de diálogo a la producción, a la ciencia y a la tecnología, porque creo que ahí está la verdadera llave para que Argentina termine de revertir esta tendencia de estancamiento y de incremento de la pobreza que venimos sufriendo todos. Así que los minutos que tengo los voy a aprovechar para hablar un poquito de eso, de ese contexto, y reforzar algunos conceptos que para algunos pueden ser obvios, para otros no tanto, y agregar algunos datos que capaz está bueno tenerlos siempre presentes como métricas para saber si estamos avanzando en el camino correcto. ¿Podemos comenzar a verlas? La filmina, sí. Pasa a la siguiente, por favor. Esto que se ve acá es el PBI per cápita de Argentina en función del tiempo, desde el año 83, donde recuperamos la democracia, hasta el día de hoy, expresado en dólares estadounidenses del 2010. Es simplemente para ver la tendencia. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué vemos ahí? Vemos lo que nos viene ocurriendo es que la economía crece, se estanca en algún momento y después de vuelta cae. Pasemos a la siguiente. A la siguiente, por favor. Ahí está. Esto es un patrón que se viene repitiendo, en el cual después de una crisis, la economía crece, se estanca, entonces como la economía no crece más, pero las demandas de la sociedad no cesan, naturalmente, y gracias, y es bueno que eso sea, se establece una situación de déficit, eso no es bueno. Y esa situación de déficit en algún momento se hace insostenible y caemos en una crisis. Después de esa crisis nos reacomodamos, volvemos a crecer por un tiempo, nos volvemos a estancar y de vuelta al patrón de estancamiento, déficit, crisis. El déficit puede tener distintas formas, ya lo hemos vivido en tiempos recientes, puede ser un déficit en moneda nacional o extranjera. Ese no es el problema de fondo. Pasemos a la siguiente. El problema de fondo El problema de fondo son estos techos de productividad que tocamos. Y esos techos de productividad no se deben a una política económica en el sentido administrativo o financiero. Se debe a una política económica en el sentido productivo, científico y tecnológico. Básicamente, no estamos actualizando a la velocidad adecuada nuestras actividades económicas. Entonces ahora estamos de vuelta en una crisis, estamos cayendo y la pregunta es si vamos a volver a repetir este patrón o vamos a cambiar de plan. Y si queremos cambiar de plan, si queremos establecer un sendero de crecimiento económico sostenido en el tiempo, necesitamos una política científico-tecnológica productiva adecuada. Pasemos a la siguiente. Esto que ven acá es el mapa de productos, el espacio de productos de la humanidad. Acá, en esta red, cada puntito es un producto que fabrica y comercializa la humanidad, y están unidos por líneas que los interrelaciona. Los puntitos que están en el centro, en la parte central, que son los más interconectados, son los productos y servicios más complejos, porque son los que requieren de mayores insumos o
y de mayores aportes de distintos sectores. Eso, entonces, el centro de este espacio está ocupado por los productos más complejos y los de mayor valor y los que dan más trabajo. Y en la periferia de este espacio están los productos más simples, las materias primas, ¿no es cierto? Bueno, estos son todos los productos que genera la humanidad. Pasemos a la siguiente. Ahora lo que ven acá, están coloreados solamente los productos y servicios que produce y comercializa Estados Unidos. Y en gris están los que no comercializa. Entonces esto nos muestra qué ocupación tiene Estados Unidos en el espacio de productos total. Vemos que ocupa prácticamente todo, pero por supuesto estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? La potencia mundial todavía hegemónica. Pasemos a la siguiente. Veamos ahora, se pobló aún más el centro, esto es Alemania. Alemania también es una potencia industrial, con una enorme diversidad de productos, y vemos que ocupa todo, prácticamente todo el espacio de productos. Pasemos a la siguiente. Es el caso de España. No, te pasaste una. Ahí. Esta es España, que no es una potencia como Estados Unidos, o no tiene la diversidad industrial que tiene Alemania, pero vemos que igual ocupa casi todo el espacio de productos. Y ahora veamos Argentina, que es la que viene. Esta es la situación de Argentina. Entonces, vemos claramente que el centro, donde están los productos más complejos, no lo estamos ocupando. Y nuestra producción está acomodada en la periferia. Vemos también que no está ubicada solo en un sector, o sea que Argentina tiene diversidad industrial, pero en general nuestros productos y servicios son poco complejos. Y a veces, cuando yo digo esto, algunos sectores se sienten tocados. No es la idea. La idea es ponernos en contexto, reconocer dónde estamos y hablar estadísticamente, porque por supuesto tenemos excepciones de industrias y de sectores que van en punta y generan procesos y productos de alta tecnología y alta complejidad, pero la generalidad es esto que vemos acá, y tenemos que mejorar esta situación si queremos que nuestros productos y servicios valgan más en el mercado global, y eso nos permita crecer y desarrollarnos. Pasemos a la siguiente. La única manera de conseguir productos y servicios más complejos es a través de la tecnología, no existe otra manera. Así que una métrica muy importante es la inversión que se hace en el país en lo que se llama I+D, investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos. Y esta métrica es importante medirla no en valores absolutos, sino en valores proporcionales al tamaño de la economía. Por ejemplo, como porcentaje del Producto Bruto Interno. El gráfico que ven ahí es el porcentaje del PBI invertido por distintos países, son unos 8 países de muestra, en función del tiempo. Y muchas veces hablamos que, ¿no?, que los países desarrollados invierten más que Argentina en I+D como porcentaje del producto, pero no importa tanto cuánto, sino a qué velocidad lo aumentan. Porque esto es una carrera global que no se detiene. Los productos que consumimos hoy van a ser obsoletos mañana, y va a haber otros nuevos, mejores y de mayor valor. Entonces lo importante es a qué velocidad vamos a empezar a caminar si queremos escalar posiciones en el mercado global y de esa manera poder mejorar nuestro nivel de bienestar. Si vemos ahí, tengo como ejemplo de países desarrollados a Estados Unidos y Alemania, que de alguna manera marcan el ritmo del avance global, y ellos aumentan su inversión en I+D en promedio a un 0,03% del PBI por año. O sea, todos los años un 0,03% más. Los países verdaderamente en desarrollo aumentan esta inversión más rápido, varias veces más rápido. Pueden haber ahí, Malasia va al 0,06, 3 veces más rápido que Estados Unidos. China va al 0,08, o sea, 4 veces más rápido que Estados Unidos. Corea del Sur y otros países que tienen pocos recursos naturales tienen que hacer una inversión aún mayor, como Corea del Sur, Israel, por ejemplo. Argentina, que también está ahí, es la curva de más abajo, la curva celeste, no solo invertimos menos, sino que nuestro aumento, incluso, fíjense, esta es una curva que lleva un periodo de varios años, incluso los vaivenes que nosotros sufrimos localmente ya no son tan relevantes en esta escala. Y el aumento promedio de nuestra inversión es del 0,01. O sea, vamos a la mitad de velocidad que Estados Unidos, 4 veces más lento que Alemania. De esta manera, nunca vamos a poder mejorar nuestra competitividad. La siguiente, por favor.
Tenemos ahora una reciente ley de financiamiento de la inversión pública en I+D. Acá hay que tener en cuenta que esta inversión que estamos hablando es la inversión total que hacen los países, pública y privada. Y ahí también hay un esquema que hay que revertir. Todos los países subdesarrollados, como Argentina, tienen un esquema donde la inversión en I+D es poca y principalmente pública. Y los países desarrollados tienen una inversión que es más alta, que crece más rápido y que además es mayoritariamente privada. Entonces, en la transición hay que ir aumentando la inversión al tiempo que se invierte la participación, de modo que el sector privado vaya invirtiendo cada vez más. Para esto hay que generar, por supuesto, las condiciones necesarias. Una de esas condiciones es planificar la inversión pública. No se puede pretender que el sector privado invierta si el sector público está desinvirtiendo. Y esto es lo que se supone que viene a hacer este proyecto de ley. Vamos a ver cómo se ejecuta. La curva que ven ahí, que dice proyección según proyecto de ley, es cómo aumentaría la inversión total de Argentina en I+D si la participación del sector privado se mantiene igual que la actual. Si aumentara, como debería aumentar, eso sería, la curva esa sería un poquito más favorable todavía. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, y lo siguiente que hay que ver es que el mundo está cambiando, estamos en un contexto geopolítico muy interesante, con el cambio de Biden por Trump, se termina de consensuar a nivel global la aceptación del cambio climático y ya todo el mundo está delineando sus políticas económicas y productivas alrededor de eso. Hay todo un esquema global de economía verde y economía sustentable que va a generar nuevos mercados, nuevas actividades, nuevos productos. No hay que ver esto. Yo acá puse varios desafíos, ¿no? El cambio climático, el abastecimiento energético, la globalización informática y comercial, la inteligencia artificial, una población mundial envejecida, una posible resistencia global a los antibióticos, la computación y las comunicaciones cuánticas, etc. Son grandes desafíos que enfrenta la humanidad a futuro, pero que no hay que verlos como desafíos ni restricciones, sino como grandes oportunidades, porque todos ellos van a generar nuevos mercados. Cualquier solución que aparezca para estos desafíos va a generar nuevos mercados de rápido crecimiento y Argentina tiene que participar si pretende mejorar su competitividad. Y para hacer esto, de vuelta, la única manera es a través de una política científico, tecnológica y productiva adecuada para el siglo XXI y competitiva. Pasemos a la siguiente, por favor. Los países desarrollados hacen este ciclo de innovación a través de un proceso que acá está simplificado en sus tres componentes esenciales, que son la investigación científica al principio del ciclo, las empresas y los demandantes de tecnología al final del ciclo, y en el medio hay que unir estos dos mundos a través de lo que es la innovación propiamente dicha. Y hacer innovación hoy en día es un proceso altamente complejo, competitivo y demandante, y requiere especialistas, instituciones dedicadas a ello, y especializadas por sector, porque no es lo mismo hacer innovación en una industria farmacéutica que en telecomunicaciones, en robótica que en movilidad. Entonces cada sector tiene sus características y hay que atenderlas. Bueno, pasemos a la siguiente. Esto en el mundo, estas instituciones de innovación, hay muchos modelos. Tal vez el más exitoso sea el de Alemania, de la sociedad Fraunhofer, que básicamente abarca toda la actividad industrial existente o que hace la humanidad, con más de 70 institutos y con una larga trayectoria. Pasemos a la siguiente. Estados Unidos, después de haber descuidado la manufactura en la década del 70, hoy en día está revirtiendo esa tendencia y ha instaurado esta iniciativa que se llama Manufacturing USA del 2014, y ahí tienen los temas que está abarcando Estados Unidos de cara al futuro. Fíjense que no son infinidad de temas, pero van en línea con los grandes desafíos que recién mencionábamos. La siguiente, los centros Catapult en el Reino Unido, también de reciente formación, y de nuevo en temas en línea con el siglo XXI y los nuevos mercados que se van a generar. La siguiente, China, bueno, está haciendo un proceso de desarrollo espectacular, probablemente el más impresionante después del desarrollo de Estados Unidos hace más de un siglo. Y también tiene su iniciativa Made in China 2025, y fíjense los temas que está, donde se está enfocando de cara al futuro. China es interesante estudiarlo porque arrancó en una situación igual o peor en la que nos encontramos nosotros,
con políticas industriales y de empleo dobles, ¿no? Para atacar la situación en la que se encontraban, generar empleos masivos para la población, pero al mismo tiempo mirar al futuro con temáticas competitivas. Bueno, y por último, faltaba justo la de... Ahí está. Para poner en contexto esta iniciativa, en todo esto, me parece que los temas que se han seleccionado, prioritarios, van en línea con lo que hace falta. Me parece que fue una buena selección. Y el sistema que están adoptando acá en Santa Fe, si se quiere, es... no se parece a ninguno de los que les mencioné recién, se parece más a los centros Carnot de Francia, donde la iniciativa se delega un poco en el sector académico y privado para encontrar las maneras de actuar. Es una estrategia válida. Y mi opinión, para seguir dándole forma a esto, de cara al futuro, creo que deberían incluir un mayor impulso a las áreas con vectores de futuro. Creo que debería haber una continuidad condicionada. O sea, que esto no sea un puntapié inicial nada más, sino que haya mecanismos de continuidad, obviamente condicionadas a métricas de desempeño, que hay que incluirlas, y que también sería importante que existiera una inversión pública que se vaya incrementando, pero de manera proporcional a la demanda que vaya surgiendo. Estas serían, me parece a mí, 4 puntos a tener en cuenta para darle continuidad y vuelo a esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, Estefani, por tus palabras, por tu presentación. A continuación, daremos lugar a una ronda de consultas para debatir acerca de la importancia de la existencia y mejora de los centros de desarrollo de tecnologías para el desarrollo de las industrias de base tecnológica, moderado por la coordinadora de proyectos de la SECTEI y magíster Micaela Besadra. Hola. ¿Muchas? Hola, hola. Bueno, como esto que esta red que estamos tratando de armar con todo el potencial y todo lo que ya tenemos en la provincia, pretende hacerse con todos los actores. La idea es tener un pequeño ping-pong de preguntas y respuestas con varios de ustedes. Preguntándoles algunas cuestiones que nos muestren, que nos hagan escuchar.
Plan de negocios. Bueno. Y otra cosa es una métrica de desempeño para un proceso de innovación. Que existen, no son las mismas, pero existen. Lo que no hay que caer es decir, bueno, como es innovación, no lo mido o no me fijo qué hay que hacer. El problema que tenemos en Argentina, en mi opinión, es que como no tenemos una política sostenida, como el financiamiento es en general, no guarda relación con lo que de verdad se tiene que hacer, o no se termina cumpliendo, eso desvirtúa después toda capacidad de seguimiento. Porque si yo te doy a vos un financiamiento hoy, para un proyecto, en pesos, te prometo hoy que te lo voy a dar, pero en realidad termina todo el trámite y te lo doy el año que viene. Especificado el día de la fecha de la firma. Vos vas a arrancar el proyecto y no vas a poder hacerlo. Entonces después, ¿cómo te controlo yo? Entonces entramos en un ciclo que yo te voy a pedir una métrica, vos me vas a decir, no, pero no me cumpliste. Entonces terminamos haciendo una especie, y lo voy a decir abiertamente, una especie de parodia de que nos verificamos o que hacemos seguimiento, que es impracticable. Entonces hay que tomarlo en serio y hacerlo desde el primer día. Es realmente una parodia, esa era la palabra que iba a decir, ¿no? Donde unos simulan que nos dan, los otros simulamos que producimos, y así estamos. Ahora, ¿cómo se sale de eso? ¿Cuál es el puntapié inicial? Yo lo primero, antes de pedir un plan de negocios a alguien que me viene a pedir algo, ¿sí? Lo primero que me fijaría es los antecedentes de la persona que me lo viene a pedir, ¿sí? Nuestros antecedentes productivos no ameritan que nos financien, en principio es lo que yo tengo que decir. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Salimos de esto con una visión. Con una visión y con un proyecto que impulse, que motive y que nos den a todos ganas de trabajar. Y con una planificación y con un seguimiento adecuado. Se puede hacer. O sea, yo cuando digo esto no quiero de ninguna manera significar de que en Argentina no somos capaces ni nada por el estilo. Por el contrario, yo creo que tenemos la capacidad. Pero estamos en una situación, hoy en día, un poco de sálvese quien pueda, porque como no tenemos un proyecto colectivo, que puede ser provincial, debería ser nacional, que nos haga a todos trabajar con un objetivo superior. Entonces, cuando uno está en una situación de sabes de quien pueda, no hay manera. Entonces, lo primero que hay que hacer es revertir eso. Es poner un objetivo superior de largo plazo. ¿A dónde queremos ir? ¿Qué queremos ser? Y ahí están las métricas. Porque si vos tenés un objetivo superior, vos me vas a tener que ver, tu proyecto me está acercando hacia allá. Año a año, que estoy más cerca de donde quiero ir. Sí, a ver, con respecto a la capacidad probada, la única capacidad probada que podemos consensuar que hay es la de montar la parodia. La demás está por demostrarse, ¿no? Pero no tenemos otros, somos los que somos, ¿no? No tenemos nada, no tenemos otra cosa. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Tenés que financiar a los que fueron parte del problema, ¿no? A los que crearon el problema y son responsables. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo nos reconvertimos? Sí, afortunadamente tenemos ejemplos de que se pueden hacer cosas maravillosas. Tenemos ejemplos. Y los tenemos que usar. Los tenemos que usar para motivarnos, para sentirnos orgullosos. No los tenemos que usar para contentarnos con eso, porque son ejemplos en general que ocurrieron gracias al ímpetu y la voluntad de individuos que, a pesar de todas las condiciones, lo lograron. La idea es, lo que deberíamos lograr es tener un sistema para que todos puedan lograrlo, que no hace falta ser un superhéroe para lograrlo, sino que las cosas se faciliten, que los procesos faciliten la innovación. Bueno, muchísimas gracias. Tampoco me cierra de todo el tema de que tenemos buenos ejemplos, porque, por ejemplo, yo fumo mucho y me critican por eso, y le digo siempre que el ejemplo de mi tío Oreste, que vivió hasta los 93 años fumando 2 atados de cigarrillo por día, es el que demuestra que yo puedo seguir fumando. Pero bueno, es lo que hay. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Todavía nos tenés que contar que tenés pendiente en otro momento, quizás. Bueno, Roxana, ¿tenemos a Roxana online? Buenos días a todos. Un placer estar compartiendo este evento. ¿No me escuchan? No te escuchamos. Te vemos y no te escuchamos. Perdón, no, aún así tampoco. Hola. ¿Me escucha?
Bueno, mientras probamos, seguimos con Esteban. Esteban, me dice... gracias siempre por todo. Sos científico, te convertiste en empresario, te quedaste en el país. Fernando, voy a hacer referencia a tu presentación que me pareció impecable. Creo que se ve muy nítido la falta de inteligencia en cómo Argentina aplica el esfuerzo. Creo que tenemos mucha capacidad y mucho esfuerzo, pero no lo estamos aplicando bien, estamos produciendo commodities, estamos concentrando los esfuerzos en los commodities, y no nos estamos poniendo de acuerdo en qué hacer, y ese hacer significa que lo tenemos que hacer entre todos. No es la empresa, no es el CONICET ni la academia, no son los emprendedores, no es el Estado, son los privados también. Entre todos tenemos que formar esto que es el ecosistema, que tanto hablamos del ecosistema, pero que todavía no está articulado del todo, y hay que celebrar que esta mesa, así sea relajada o tan seria como se pueda, se produzca, ¿no? Creo que hace falta que estos encuentros sean más seguidos. Hace un tiempo me preguntaban por qué creía que Argentina sufría esta falta de desarrollo, esta visión un tanto negativa de la industria y del empresario en particular. Y yo creo que, empezando por ahí, creo que la sociedad se tiene que acercar más al concepto productivo, al concepto al empresario y a la empresa y a la ciencia, ¿no? Eso es muy difícil de lograr porque en un país con los desafíos, desigualdades que tenemos y problemas, la empresa, el empresario siempre está pensando necesariamente en el futuro, en el largo plazo, y muchos de la población que tenemos que desafiarnos día a día para llegar a fin de mes, no podemos pensar tan largo, y ahí aparece un puente muy, muy extenso, difícil de acercar. Pero hay una oportunidad única, creo, en la historia del mundo entero, que ahora sí tenemos que aprovechar. Es la primera vez en la historia que una pandemia afecta la vida de todos. Arruinó la educación, nos distanció, nos obligó a trabajar de otra manera, nos generó problemas sociales y psicológicos inimaginados. Pero tenemos que aprovechar la pandemia porque es un evento único, como digo, en la historia de la humanidad, y sacarle algo bueno. Fíjense que es la primera vez que la sociedad visualiza y tiene la posibilidad de verificar que es la ciencia la que le va a devolver la escuela, el colegio, los asados, la producción, y nos va a devolver la vida, esa vida que tanto queremos retomar y que siempre se posterga un mes, dos meses, es la ciencia. Una vez más vemos, y ahora lo ve la sociedad, como bien digo, que es la ciencia la razón del encuentro. Entonces Argentina tiene que empezar a hablar de los consensos, de los puntos de unión, de los acuerdos y no de las diferencias.
Entonces, creo que en este ecosistema que tenemos que construir, es la academia, es el CONICET, como decía, son los emprendedores, los estudiantes, los empresarios, el mundo financiero, que tenemos que dar algo. Todos tenemos la obligación a partir de ahora de dar algo. Algo para que esto funcione. No podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que dar lo mejor que sabemos hacer. Cada uno tiene que hacer lo que mejor sabe hacer en el ecosistema y conversar y dialogar y articular estas fuerzas para que realmente podamos poner a la ciencia por sobre todo. Ya no hay partido político que se oponga a la ciencia como solución de los desafíos de la Argentina. Es la ciencia la que nos va a devolver las divisas que nunca tenemos, nos va a permitir generar productos y servicios de alto valor agregado, nos va a permitir generar trabajo genuino y nos va a permitir pujar por la educación, que hay que transformarla, hay que actualizarla. Así que celebro en parte que estemos acá y que podamos tomar de esta pandemia algo bueno, ¿no? Y contestándote a tu pregunta, lo que yo puedo dar es lo que sé hacer, como bien digo, y hemos configurado un proyecto de una aceleradora de huevo, que no es más que encontrar un espacio donde la experiencia de haber salido, de haber sido emprendedor y haber logrado globalizar una actividad, tener exportaciones en más de 70 países, 410 empleados y filiales en 5 o 6 países. Y bueno, todo eso que hemos logrado y lo hemos hecho sin recursos, y que me ha enseñado muchas cosas, poder devolverlo, poder generar un espacio donde los emprendedores sean acompañados en parte por nosotros que tuvimos que atravesar ciertas dificultades que no son menores, en un contexto muy diferente donde la ciencia no estaba en el lugar que está, donde el financiamiento para este tipo de cosas no era ni cercano al que tenemos hoy. Así que mi granito de arena en esto es invertir en un espacio de aceleración que también va a ser muy compatible con la incubadora de la universidad y que juntos vamos a trabajar para que los emprendedores puedan desarrollar sus ideas y lo hagan con mucho foco y mucho pragmatismo. Así que yo estoy contento de estar acá y agradezco muchísimo la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, Esteban. Bueno, tenemos a Roxana ahora. ¿Me escuchan ahora? Sí. Muchas gracias, Roxana, por estar. No, por favor. Bueno. Estás al frente de Incuba INTA en Rafaela y nos interesaba preguntarte hoy cómo crees que Incuba INTA se complementaría junto con esta red que queremos armar de incubación y aceleración en la provincia y cómo eso potenciaría su impacto del desarrollo de un territorio ya tan próspero como es Rafaela. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Un placer. Celebro, igual que todos, creo los que estamos aquí, la generación de esta red, el impulso de esta red, junto con las herramientas que apuntan a fortalecer, ¿no es cierto?, estas iniciativas. Para los que, bueno, no saben, Incuba es la incubadora de INTA, es una incubadora con una fuerte orientación agroalimentaria, y
respondiendo concretamente a tu pregunta, yo creo que formar parte de una red de la provincia va a traer en sí mismo muchos beneficios, empezando por, digamos, un intercambio de buenas prácticas en lo que es incubación, aceleración de proyectos. Seguramente nos va a permitir mejorar la estrategia de colaboración público-privada para la co-creación de productos, de nuevos productos o de servicios innovadores. Nos va a permitir establecer un punto de encuentro. Esto que ustedes, que hoy estamos celebrando, tenerlo, digamos, permanente, un punto de encuentro entre emprendedores, gestores de las incubadoras, de los polos, de las aceleradoras, inversores. Nos va a permitir seguramente también, como decía Esteban, complementar capacidades, trabajar colaborativamente entre incubadoras, aceleradoras de la provincia para poder ayudar mejor a emprendedores y a pymes. Y creo que finalmente, en definitiva, todo va a impactar en el territorio, acercando a las empresas de base tecnológica y a las pymes toda la oferta tecnológica de las instituciones de ciencia y tecnología de la provincia. En definitiva, creo que ser parte de una red va a permitir dinamizar y potenciar el trabajo que cada una por separado venimos haciendo con mucho esfuerzo, muchas veces de manera solitaria. Así que bueno, para nosotros que también apuntamos a fortalecernos, a fortalecernos como incubadora, somos una incubadora muy joven, tenemos nada más que 4 años de recorrido, creo que esta es una enorme oportunidad y bueno, también estamos apostando a fortalecernos para poder ayudar a emprendedores y a pymes innovadoras de la provincia. Muchas gracias, Roxana, sin duda. Bueno, seguimos un poco por ahí, por ese territorio. Diego Singerlin, gracias también por haberte venido hasta Rosario y acompañarnos hoy. Diego, bueno, sabemos que estás en una de las universidades más jóvenes de la provincia, la Universidad Nacional de Rafaela, y sabemos que tienen un gran equipo de muy jóvenes liderando un RAFTEC. Y bueno, queríamos preguntarte cómo es que trabajan y qué es lo que están haciendo un poco. Buenos días a todos. La verdad también felicitarlos por este espacio. En un principio me parecen espacios muy válidos para la construcción conjunta de la red de ciencia y tecnología de la provincia. Como veíamos en la presentación, los indicadores son indicadores de largo plazo y son procesos de construcción en donde estos espacios van sumando su granito a esa construcción. Es muy nueva y el Centro de Investigación Aplicada, un RAFTEC, cumple 3 años desde que empezamos a darle marcha ahora en septiembre. Cuando miramos para atrás, parece que pasó un montón de tiempo por las cosas que se hicieron, pero bueno, 3 años la verdad es que es poco tiempo para este tipo de espacio. Tenemos hoy unos 30 jóvenes investigadores, como mencionabas, 8 laboratorios que pudimos armar en temáticas también de relevancia, de medio ambiente, de biogás, de energías renovables, movilidad eléctrica, industria 4.0, transformación digital. ¿Sí? Hago un recorte porque son un montón y también la particularidad de que el centro, desde su concepción, se pensó con vínculo y derrame en el territorio. Hoy, entre proyectos cerrados y abiertos, tenemos más de 60 proyectos, que la mayoría son en vínculo con otro centro tecnológico, en vínculo con una empresa, en vínculo con una institución, y quizás también mencionando las claves de trabajo con el equipo, creo que el trabajo en equipo que se logró en este crecimiento, que por ahí por el rango etario, soy uno de los más grandes y tengo 34 años, digo,
por el rango etario, se da mucho el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, y realmente se puede aplicar ese trabajo interdisciplinario. Hoy los proyectos se trabajan al menos entre dos laboratorios. Por ejemplo, una empresa vino con una inquietud, tenemos este producto, queremos transformarlo en inteligente, estamos cerrando ese proyecto, un producto inteligente que funciona a energía solar, que se aborda desde el diseño, desde energías renovables, desde sistemas, y a su vez, en este cierre del proyecto, a través de otra línea que es Tecnopyme de la provincia, nos vinculamos con el CENTEC para modificar la carcasa de este producto y pasar a una producción seriada en 3D. Así que yo creo que hay muchas cositas interesantes que se empiezan a gestar y que se empiezan a liderar también por jóvenes investigadores en la universidad. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, tenemos a Hernán Castro de Glocal conectado. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hernán, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Bueno. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, me alegro. Ahí está, ahí nos apareces en pantalla. Bueno, muchas gracias, Hernán, también por acompañarnos. Y te queríamos preguntar desde la visión y el trabajo que ustedes vienen haciendo, la trayectoria de Glocal, si queremos crear, como nos proponemos, las próximas 500 empresas de base tecnológica en la provincia, desde la visión de ustedes, ¿en qué tenemos que trabajar? Bueno, gracias, Marina. Y como dijeron todos, antes de responder, es un placer la invitación y ver que estas cosas están sucediendo y se siguen haciendo en la provincia. Y sin duda creo que la respuesta se fue construyendo, esta pregunta se fue construyendo en las presentaciones y en las introducciones que hicieron el resto. Y yo voy a tomarme el atrevimiento de agarrar alguna de las palabras que utilizaron, y creo que lo primero que tenemos que tener es una visión de largo plazo, una visión de largo plazo que en definitiva permita compartir deseos y compartir proyectos en todos los actores de este ecosistema que estamos construyendo y del que somos parte. Y los actores de ese ecosistema tenemos que actuar en lo que nosotros somos, en lo que cada uno es bueno, en lo que cada uno es mejor, para que la sumatoria de 1 más 1 no sea 2, sino que sea 5, 6, 8, lo que fuere. Entonces me parece que en definitiva, concentrarnos en los esfuerzos que cada uno realiza, mirando una visión compartida de largo plazo, y también transmitir que esto requiere de paciencia. Todos los indicadores hablan de acciones constantes, incrementales, con resultados en el largo plazo. Y nosotros vemos que eso está ocurriendo y que sin duda estos espacios son facilitadores de generar esas acciones y construir esas acciones enmarcadas en la visión compartida. Así que creemos que por ahí podría haber un principio de respuesta a esa pregunta que me acabas de hacer. Muchísimas gracias, Hernán. Bueno, Majo, María José, muchísimas gracias por estar presente aquí y acompañarnos desde Endeavor. Bueno, Majo, queríamos, en este caso, a esta red física de infraestructura, de incubadoras, aceleradoras, equipamiento y demás, hay que acompañarla con cabezas, con inspiración, y bueno, queríamos preguntarte si desde Endeavor, Rosario, si alguna vez te imaginaste que podíamos estar pensando en armar esta red de mentores para acompañar todo este proceso, ¿cómo lo ves? Bueno, primero agradecer muchísimo la invitación. Nosotros con Endeavor venimos como de otro sector, venimos del área de los negocios, siempre apoyando a los emprendedores, y para mí es fundamental toda esta infraestructura de incubadoras, apoyarla con mentores
que puedan ayudarlos a los emprendedores. A los emprendedores a pensar en sus modelos de negocios. Nosotros vemos que los emprendedores que vienen de la ciencia, que creo que son, que para mí son el puntapié para el crecimiento de Santa Fe, porque son los que verdaderamente tienen innovación en sus productos, vemos que les cuesta mucho pensar en sus modelos de negocios, o pensar en cómo van a vender el producto, cuáles van a ser sus canales, cómo van a entrar a esos canales, a qué problema de cliente están apuntando, como que generalmente se enfocan mucho en la solución, muchísimo en la solución que ellos tienen, y no buscan tanto a quién le puede servir, quiénes pueden ser esos clientes, cómo pueden llegar a esos canales y demás. Cómo pueden monetizar, sobre todo. Y me gustaría compartir una experiencia que hicimos durante este primer semestre del año con la provincia de Santa Fe, apoyado con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que fue brindarle apoyo estratégico y mentoría a 10 emprendedores de la industria del conocimiento que se presentaron en una convocatoria, y a cada uno de ellos le hicimos un diagnóstico inicial. Padrino. Y lo que notamos a través del trabajo de todo este semestre es que los emprendedores conocen la solución, pero realmente recibir de un mentoreo de otro emprendedor de la misma industria que les diga cómo lo hicieron, cómo tienen que pensar el modelo de negocios, cómo tienen que monetizar, para ellos tiene muchísimo valor. Hicimos reuniones, por ejemplo, hemos reunido a la gente de Dipagro, que tiene una solución de inteligencia artificial para el agro, con productores que pueden ser los primeros adoptantes de su tecnología, como Gustavo Gorbatel, que tuvieron la reunión un viernes a la 1:00, y a las 3:00 de la tarde ya lo estaban llamando de la compañía, que querían probar la solución, que querían comprarle 3 o 4 de sus kits para instalar en su maquinaria. O sea, nosotros creemos que hay que generar esos puentes entre las empresas y los emprendedores. Las empresas que pueden ser adoptantes de la tecnología o inversores en los proyectos de los emprendedores, y los emprendedores en sí. Y por supuesto acompañar a esos emprendedores que vienen de la ciencia, que no tienen esa formación, que no están acostumbrados a pensar de esa manera, pensar en esto que te digo, en sus modelos de negocios. Otra empresa como Alitix, que es de la ciudad de Santa Fe, también está participando del programa. Le hicimos reuniones con compañías de la misma industria, que los ayudó a pensar cuál puede ser su estrategia de crecimiento, porque veo que siempre la tentación para los emprendedores de la ciencia es licenciar la tecnología, y hay muy pocos que piensan en montar una compañía, como el caso de Hugo o el caso de Esteban. Entonces, animarlos a que capturen todo el valor de su solución y que pongan una compañía y que creen empleo, y para ellos eso es difícil. Entonces necesitan un acompañamiento a través de mentores. Sin duda. Muchas gracias, María José. Bueno, Marcelo, ya que estás ahí al lado, Marcelo es el coordinador de la célula de infraestructura del plan de CTI de Santa Fe, que estamos llevando adelante. Es una mesa de diálogo y de relevamiento de varios actores de la provincia en cómo es toda la metodología del plan. Y bueno, Marcelo, un poco que nos cuentes cuál es el diagnóstico que surge de la célula, cómo se enmarca en la visión que el plan está lanzando, que nos cuentes un poco ese trabajo. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien, sí? Sí. Bueno, creo que en buena medida muchos de los puntos que se están trabajando en el Plan Estratégico Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene la mira justamente en el año 2030 como meta de largo plazo, muchos de los puntos han mencionado a lo largo de esta reunión, con lo cual, bueno, eso también habla de que el plan está teniendo una interacción y una producción válida, ante lo cual, bueno, dentro del plan están participando más de 100 representantes, investigadores, directores de centros de investigación de toda la provincia. En ese sentido, bueno, yo quería destacar
algunos puntos del diagnóstico que ya se ha elaborado a lo largo del plan, que empezó a principios de año. Y bueno, en ese sentido, algunos puntos positivos que se han destacado justamente tienen que ver con que contamos con un ecosistema científico, productivo, tecnológico diverso, con personal muy calificado, con talentos jóvenes también muy calificados, con muchas ganas de desarrollarse, con un presupuesto que está siendo relativamente incrementado, por lo menos en el último tiempo, con una articulación provincia-nación que también es valorada positivamente, y con el régimen provincial de la promoción de la economía del conocimiento, también como otro punto que se valoró favorablemente. Al mismo tiempo hay puntos negativos o puntos críticos también que se han marcado, que vale la pena repasarlos. Se ha destacado que a veces falta interacción, que falta información, que falta un mapeo, realmente, por lo menos yo estoy en la célula de equipamiento e infraestructura, se destaca muchísimo que falta un mapa general de cuál es el equipamiento con el que se cuenta, para que justamente lo puedan usar todos los actores del ecosistema. Igualmente, el tema del financiamiento, también que lo mencionaban más temprano, que es discontinuo muchas veces, o que no se repite, no se sostiene en el tiempo, que los plazos de ejecución muchas veces son largos, y obviamente la inflación y los problemas que tenemos en el país en materia de sostenibilidad de la moneda impactan negativamente, obviamente, en la ejecución de esos proyectos. También a veces una mala interacción entre el mundo universitario y el mundo productivo, que también hay que fortalecer. Bueno, ni hablar la cuestión de la conectividad y la energía eléctrica. Hay zonas de la provincia que también tienen una demanda muy importante en este sentido. Bueno, un marco normativo que también apuntan a mejorarlo, a simplificarlo, para que no se repita muchas veces lo que destacan los representantes del mundo científico, es que muchas veces se repite la carga de información, las bases de datos, que se solapan, entonces muchas veces se dedica mucho tiempo a eso, que obviamente debería ser algo más fluido, más ágil. Bueno, también una mejor articulación en las cadenas de valor, también es otro punto que se ha destacado. Y bueno, en ese sentido también se ha logrado conformar una visión para el año 2030, que bueno, ya esto sí, ya ha sido consensuado por las 7 células del plan. Las voy a leer, si me permiten, cuál es esta visión. Dice así: un sistema provincial de ciencia, tecnología e innovación fortalecido, que se sustente en el talento y las capacidades de sus actores, trabajando de forma integrada para posicionar a Santa Fe en el mundo, promoviendo el triple impacto en la calidad de vida de las y los santafesinos, basados en los principios de equilibrio territorial, transparencia, agilidad, eficiencia y sostenibilidad en el tiempo. Bueno, esta es la síntesis, digamos, la visión que se pretende para la ciencia o el proyecto científico de la provincia. Bueno, para terminar, nomás nombrar cuáles son las 7 células que están trabajando, como para que también tengamos una idea de cuáles son los puntos. Ecosistema y gobernanza, financiamiento, infraestructura y equipamiento, talento, marco normativo, vinculación tecnológica, información y áreas de vacancia. Esos son los 7 grupos, las 7 células, que bueno, el plan continúa, así que seguramente va a poder seguir trabajándose en ese sentido. Muchísimas gracias, Marcelo, por tus palabras, por contarnos lo que está haciendo el plan de CTI a mediano plazo y largo plazo de Santa Fe. Y bueno, eso nos muestra que Santa Fe de alguna forma está tratando de alcanzar esa visión más larga que planteaba Fernando, que retomaba Hugo, que planteaba Esteban y también Hernán. Así que bueno, gracias por tus palabras. Ricardo Cassini. Bueno, Ricardo, un poco retomar esto de que venís de otro palo, que aprendiste la biotecnología de alguna forma, te fuiste a Estados Unidos, volviste, y bueno, preguntarte un poco cómo ves la posibilidad que en Santa Fe hagamos, creemos, algo parecido a esos megatlones como IndieBio en California. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por todos estar acá, me parece que es súper relevante lo que estamos charlando. Creo que es totalmente viable crear algo como lo que está
en San Francisco. San Francisco, la cuna de la biotecnología y a la vez del emprendedurismo. Entonces, bueno, se combinan dos cosas que hace que sea espectacular para una empresa como nosotros. La cantidad de cosas que aprendimos allá fue inmensa. La cantidad de formas de trabajar que nos ayudó a acelerar en la forma de que desarrollábamos ciencia, en la forma que desarrollábamos relaciones, no solo acá en Argentina, sino a nivel global, fue impresionante. Y creo que eso es algo que podemos aprovechar totalmente acá en Argentina, más específicamente en la provincia de Santa Fe. Muchos de los desafíos globales que hablábamos antes, en términos de alimentación, cambio climático, sustentabilidad, bueno, nosotros tenemos muchas capacidades acá que no estamos aprovechando completamente. Es más, nosotros lo que pasaba ahí en IndieBio, para comentarles un poco por si no lo conocen, IndieBio es una aceleradora de startups de biotecnología, probablemente la más importante del mundo, localizada en San Francisco. ¿Cómo es esto? Es un sótano en la peor parte de la ciudad, terrible, o sea, es horrible, hay gente afuera durmiendo en la calle, pero cuando te metes ahí adentro, terminás en una burbuja de innovación, teniendo gente de las mejores universidades del mundo, PhDs de Harvard, MIT, y de todas las universidades ahí, craneando cómo crear ese futuro, cómo resolver esos graves problemas que antes estábamos charlando. Entonces, tener tanta gente pensando en esos desafíos y cómo resolverlos, no verlos como un problema solamente, cómo resolverlos y a la vez hacer un negocio a partir de eso, porque es la única forma de hacerlo escalable, es impresionante. Lo que aprendimos nosotros, lo que logramos iterar, fue una locura. Y ahora tenemos otro mindset, somos otra persona. Como vos decías, yo no sabía nada de biotecnología, literalmente nada, o muy, muy poco. En estos últimos 2 años, todavía no cumplimos 2 años de la empresa, logré aprender de eso, pero más que nada de cómo se podía crear un negocio a partir de la biotecnología. Y eso fue lo tan atractivo. Es más, cuando estábamos terminando el programa IndieBio, después que nos vaya muy bien, comparándonos con los MBAs de Harvard, sentados al lado, con 20, 30 años de experiencia, y nosotros siendo una de las empresas más premiadas dentro de esa competencia de 6 meses que sucede en IndieBio, vimos que era posible compararnos con esa gente tan reconocida a nivel mundial, que tenemos las capacidades técnicas, científicas y como emprendedores también. Así que bueno, lo que nos falta es lograr amoldar eso, juntar todas las partes, que se cree ese ecosistema que te permite conectarte tan fácilmente. Allá levantás el teléfono, llamás a alguien, te conecta con quien quieras, hasta con Elon Musk te puedes sentar si tenés la razón adecuada. Eso es lo fantástico de lo que pasa en San Francisco. Y es más, cuando estábamos a punto de volver, me acuerdo de llamarlo a Lucas, no, ni estaba en Estados Unidos, estaba en Alemania. Lo llamo a Luca y le digo, che, tenemos universidades, tenemos gente, tenemos emprendedores, tenemos científicos, tenemos que tratar de recrear ese hub de innovación que suceda allá y conectar esas partes acá en Santa Fe, que tenemos un montón de startups, un montón de innovación, también la parte pública, está todo, incluso fondos de inversión, como Glocal. Así que, bueno, eso fue un poquito lo que a mí me motiva a estar acá también, porque creo que hay un gran potencial que podemos aprovechar. Y además comentarles un poco del lado de nuestro lado, que es una startup de crecimiento exponencial. Tenemos muchísimo riesgo. Y al tener muchísimo riesgo, no podemos invertir en inversiones edilicias. No podemos invertir un montón de capital en equipo que vamos a subutilizar. Entonces, a través de esta colaboración que se generan en startups, podemos usar mejor esa inversión escasa que tenemos a estas primeras etapas, porque la verdad que nosotros no podemos vender en un par de años, vamos a empezar a generar revenue. Entonces, todas esas cosas tenemos que aprovechar el ecosistema, la red, tener un montón de startups juntas en el mismo lugar, craneando ideas, también compartiendo lo que es equipamiento, edificios, para poder tratar de sacarle riesgo y llegar a las metas que queremos llegar. Porque esto... lo que son las startups exponenciales es la diferencia con la pyme. La pyme crece orgánicamente. Nosotros podemos crecer y nuestra idea es crecer a 20, 25 personas para fin de este año.
y así seguir creciendo para poder ser un Terrajeme, para poder ser un Bioceres en la provincia. Y lo mismo como nosotros, podría ser muchísimas más startups que están acá, en la provincia y en Argentina. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, ahí pasando el chivo. Bueno, yo soy graduado del Austral y conecté con mi socio, que es Mauricio Braya, doctor en ciencias biológicas, en un evento que sucedió ahí en el Austral. Bueno, fue un poco fortuito que yo esté ahí y conectamos en esta idea de combinar la parte de negocios y la parte de ciencia, tratar de entender cómo la ciencia podía ser un negocio, y eso fue la sinergia que pudimos crear en conjunto. A partir de esto hay un montón de ecosistemas alrededor que nos dio apoyo, Grid Exponential, por ejemplo, nuestros primeros inversores, bueno, IndieBio, hoy en día tenemos inversores incluso de Japón. Así que, bueno, todas esas cosas, bueno, Majo fue mi profe, así que gracias. Y bueno, Hugo también, al principio, me acuerdo que nos dio una mano pensando cómo trabajar el negocio, así que bueno, esas pequeñas conexiones, la verdad que nos ayudan muchísimo a salir de ese de pozo o de esa pequeña idea que tenemos, conseguir la inversión que necesitamos para crear estas soluciones globales. Muchas gracias, Ricardo, y gracias, María José, por recordarnos lo importante que es tener las universidades que tenemos y la interacción que tenemos, ¿no? Nombraba a Hugo y toda esta red que hacen con que los emprendedores lleven adelante sus negocios. ¿Tenemos a Ezequiel Manabela de CITES online? Acá estoy, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenos días, un placer saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Nos escuchás entonces? Bueno, CITES, todos sabemos, fue pionero en su propuesta de desarrollo territorial y arraigo. Y bueno, queríamos preguntarte principalmente, Ezequiel, ¿cuáles son los ejes de trabajo de CITES? Bueno, dada su trayectoria y esa propuesta, ¿no?, que tiene tanto que ver con el territorio. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve y no robarles mucho más tiempo. Aprovecho para sumarme a las felicitaciones y a celebrar este tipo de iniciativas. Y bueno, nosotros como otros ejemplos que se han mencionado antes, como Hernán con Glocal, como Grid Exponential, que se mencionó también, somos un fondo y una incubadora que invierte en empresas de base tecnológica. Somos agnósticos en cuanto quizás a las verticales, tanto de tecnología como de industria. Invertimos y creamos compañías en verticales tecnológicas que van desde la biotecnología, nanotecnología, bioinformática, ciencia de materiales, robótica, inteligencia artificial, podemos nombrar cualquiera, o varias de ellas al mismo tiempo, aplicadas a diferentes industrias o verticales de industria, como puede ser industria farmacéutica, de dispositivos médicos, del agro, de alimentos, manufactura, logística, movilidad. En ese sentido, somos completamente abiertos a todo el espectro, siempre y cuando sean empresas de base científico-tecnológica. Por eso cuando hablamos de empresas de base tecnológica y de tecnología, entendemos a la tecnología no como una app de delivery de comida, quizás que está perfecto que exista, pero nosotros nos paramos en un lugar donde entendemos a la tecnología como la ciencia al servicio de los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Entonces, es ese tipo de compañías en las que buscamos invertir, co-crear y desarrollar, buscando resolver justamente estos grandes problemas utilizando tecnologías de base científico-tecnológica de punta y bueno, siempre pensando en problemas globales desde acá, desde el interior de la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias, Ezequiel, por tus palabras y contarnos un poco de lo que CITES. Bueno, Lucas Salvatierra, gracias por acompañarnos.
No sé si se escucha ya el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Buenos días. Bárbaro. Bueno, Lucas, trabajás desde un paradigma que todavía estamos aprendiendo a entender y que todavía tenemos que terminar de valorar la importancia que tiene. ¿Cómo aprovechamos la bioeconomía para que sea un motor de transformación en Santa Fe? Bueno, antes que nada felicito a Marina y a todo el equipo de la Secretaría porque esta iniciativa es fenomenal. Y bueno, después quisiera referirme 2 minutos a eso, pero bueno, antes te voy a contestar. Yo creo que Fernando lo mencionaba antes y en sus gráficos se veía bastante bien. Hay que resolver un par de brechas tecnológicas entre lo que es la academia y el ambiente productivo. Es ahí donde las políticas públicas tienen que atacar. Hoy es casi imposible, así como Ricardo recién mencionaba que no pueden invertir en infraestructura, también es muy costoso para una startup que está consiguiendo financiamiento invertir en procesos de escalado productivo para validar sus productos y su negocio. Y es ahí donde el Estado puede jugar un rol estratégico en esas facilidades. Y por otro lado, bueno, respecto a la convocatoria, también se ve que hay otro punto débil en todo este ecosistema, que es la falta de espacios, tanto de laboratorios como también de escalado, con los equipos correspondientes, donde las startups, donde los emprendedores puedan desarrollarse. Y por eso me parece que es espectacular esta convocatoria, que hoy nos tiene todos acá reunidos, y también en forma virtual. Desde la UCA, tímidamente comenzamos a dar unos primeros pasitos en involucrarnos en esto, no es nuestra tradición. A diferencia de la Universidad de Rafaela, somos muy viejita, pero somos muy jóvenes en todo esto que estamos charlando. Y bueno, junto con Ricardo y Mauricio nos animamos a dar ese primer paso y hoy queremos continuar aportando lo que la institución puede a este sector y bueno, me parece que es fenomenal. Es fenomenal. Tenemos un potencial increíble como provincia. Santa Fe está destacando frente a todas las otras, incluso a veces sobre el propio Estado Nacional. Y eso habla muy bien de nosotros, que la ciencia y la tecnología se hayan transformado en política de Estado, de verdad, con mayúscula, que haya cosas que se continúan, ¿no? Y eso es extremadamente rico y valorable. Muchísimas gracias, Lucas, por tus palabras. Alejandro, pasamos el micrófono. Hola, ¿se escucha? Bueno. Hola, sí. Sí, bueno, sabemos que venís trabajando con Marina, con la provincia y desde la universidad en esta nueva incubadora, la Universidad Nacional de Rosario, y bueno, preguntarte qué ves de acá 5 años a partir del trabajo que empezaron a hacer en la incubadora de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, ante todo, bueno, gracias por la invitación, gracias a Marina y a todo el equipo por poner esto a funcionar. Todo funcionó impecable, hasta cuando Ricky dijo riesgo sonó la alarma. Eso, la verdad que es un timing tremendo. Chapó por eso. Y también me voy a permitir, igual que Esteban, te voy a responder, pero al final. Quiero hacer un par de reflexiones sobre esto. Primero, bueno, un gusto escuchar a Fernando, un amigo con quien nos une 2 pasiones. Una, la ciencia, porque los dos hacemos ciencia básica. Pero la otra es la política científica. Que estar haciendo ciencia básica no quita pensar en cómo la ciencia se puede trasladar en valor hacia la sociedad. Y son cosas que no deberían ir distanciadas. Y con respecto a algo que se estuvo mencionando muchas veces acá, quiero contar una historia, ya la he contado varias veces, pero no la conté en el acuario, así que la voy a contar, que puede ser un mito, que una señora muy distinguida de la aristocracia porteña lo llamó a Quinquela Martín, y le dijo, Quinquela, quiero que me haga un retrato. Y Quinquela lo miró y dice, yo pinto barcos de la boca, no hago retratos. No, no, pero usted es un pintor muy distinguido, quiero que por favor haga un retrato para tener en el living de mi casa. Le insistió tanto que al final Quinquela dijo, bueno, yo se lo voy a hacer,
Pero si sale con cara de barco, después por favor no se queje. ¿Qué tiene que ver esto? Con lo que nosotros estamos diciendo acá, un biotecnólogo no se va a poner a hacer mañana un plan de negocios. Alguien que está formado en negocios no se va a poner a hacerle experimentos. Acá esto se arma precisamente creando equipo. Y es la única manera en que uno ponga lo mejor que sabe hacer. Una cosa que se ha repetido muchas veces, decir, queremos que los científicos se vuelvan empresarios. Acá tenemos dos ejemplos, de hecho los conocí yo a Esteban y a Hugo cuando eran tesistas en el IBR, eso solo dice que soy más viejo que ellos, no es ningún mérito mío, y ahora están ahí. Pero, pero han sido por el esfuerzo personal, porque tuvieron optimismo, a pesar de que Hugo se queje, en eso es un mentiroso porque parece pesimista, pero es uno de los más optimistas de la mesa. Tuvieron talento y tuvieron perseverancia, porque eso es lo que se necesita ahora. Con eso solo, con iniciativas individuales, no salimos como sociedad. Y por eso esto necesitamos, como decía antes Fernando, y hemos mencionado varios, con políticas de largo plazo, con visión. Para eso necesitamos el Estado que lo fije. Pero todos nosotros, como ciudadanos en el lugar que estemos, tenemos que cargarnos al hombro, trabajar juntos. Las instituciones más viejas, las más jóvenes, las más grandes, las más chicas, todos tenemos algo distinto para aportar, porque si no nos van a salir todos retratos con caras de barco, y no es lo que queremos acá. Nosotros, y yo veo la foto, hoy es distinta a la foto que hace no sé cuántos años, cuando Hugo y Esteban estaban haciendo la tesis. ¿Cuánta gente tenían ustedes que hubieran hecho la tesis en el sistema científico rosarino que tuvieran empresas? No había nadie, no había ejemplos, no había casos de éxitos, no había referentes. Hoy, para los que se están recibiendo, como Matías, por ejemplo, sí hay casos de éxito y hay referentes. Ahora, no tenemos que dejar que esto sea hecho solamente por llaneros y llaneras solitarias, y tenemos que acompañarlo entre todos. Y creo que lo que estamos logrando de a poco. Para eso, algo fundamental, y voy a robar de nuevo palabras de Fernando, esa supuesta brecha o grieta entre la ciencia básica y la empresa en todo el mundo, se ha resuelto creando instituciones intermedias especializadas. Especializadas que tengan foco. Tenemos que ser conscientes que Argentina es un país chico, chico en población. Entonces, no podemos escalar a escala global, cualquier tipo de producto no podemos tener, y tenemos que tener foco. Entonces tenemos que decir en qué queremos ser buenos. Y creo, corregime Fernando, Argentina nunca ha creado un mercado. Entonces, ¿qué es otra de los déficits si uno se pone a ver? ¿Por qué? Porque nunca ha manejado una tecnología de punta. Pero sí tenemos una base, vuelvo ahora al optimismo, de los recursos humanos y estas individualidades que tenemos que tratar de mezclar. Sumadas a la oportunidad que, como mencionó Esteban, da la pandemia. Una pregunta que le hicieron al Neil deGrasse Tyson, uno de los grandes divulgadores de la ciencia, un periodista que buscaba algo más sensacionalista, le preguntó si él creía que la pandemia era un experimento, siempre buscando teorías conspirativas. Y él dijo, sí, es un experimento en que se va a demostrar si el mundo cree o no cree en la ciencia. Está poniendo a prueba eso. Y de hecho lo vemos con un montón de discusiones, vacunas, antivacunas y demás. A la larga yo creo que realmente, como decía Stan, y porque soy optimista y porque creo en la ciencia, se va a ver el valor de la ciencia puesta para resolver problemas. Porque la ciencia en sí misma sirve, pero sola, ahí se queda en el paper. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, Fernando y yo? Pero sin paper tampoco vamos a tener las otras cosas, y para eso necesitamos todo eso. Y lo que nosotros queremos tratar de construir desde la incubadora, ahora ya me acerco toda esta intro a la respuesta, es tratar de generar no solo un espacio físico de incubación tipo IndieBio, o por ejemplo QB3, también está en San Francisco, que está creado por las universidades del estado de California, un espacio en que se aproveche la masa crítica de equipamiento, de investigadores e investigadoras que tenemos, al menos nosotros en Rosario, en que no haya que baje el riesgo de la inversión de las startups, es una cosa simple, pero además lo que queremos hacer es generar una pequeña comunidad de negocios en ambiente académico, en el cual podamos favorecer encuentros como los que mencionaba Majo, en que vengan gente, que vengan estudiantes, que venga gente haciendo el doctorado, gente a la que los ayudemos a forjar la carrera, y que entonces podamos dar
capacitaciones ad hoc y aumentar esa masa crítica, no de emprendedores y emprendedoras. Queremos generar equipos. Eso es que lo, y no importa que las primeras cosas fallen. Hugo, Esteban, ustedes, Ricky, saben que las primeras cosas generalmente terminan saliendo mal. Y las mejores no son las que funcionaron, no son las que uno creyó al inicio que iban a ser los mejores. Eso en ciencia también sabemos que eso sucede. Así que lo que queremos tener es un montón de equipos combinados con la mayor diversidad y complementariedad posible para que pintemos los mejores cuadros con todos los colores. Muchas gracias a Micaela por la ronda de consultas, a Alejandro y a todos los que hablaron y participaron. Ahora tenemos a continuación la señora Secretaria de Vinculación e Innovación del Instituto Balseiro, la doctora María Luz Martiarena, disertará sobre conocimiento y desarrollo, propuestas para avivar la llama. No sé si la tenemos a María Luz Martiarena de manera virtual, ahí está. Solucionamos un inconveniente que no te escuchamos, suponemos que vos sí. Solucionamos el inconveniente para escuchar a María Luz. Si no, mientras solucionan el inconveniente, podemos pasar a el video. Tenemos un video con más reflexiones que nos enviaron invitados que no pudimos convocar por las cuestiones del protocolo del COVID, así que podríamos emitir el video en este momento y escuchar el resto de las reflexiones. ¿Por qué resultan fundamentales los espacios de desarrollo y aceleración de las tecnologías? Bueno, estos espacios resultan fundamentales para nosotros que puedan escalar sus startups rápidamente y así poder generar nuevas fuentes de trabajo. Con la inyección de capital necesaria, sumado a las redes de contactos, a la experiencia, a los mentores y coaches que tenemos, hacemos que estos emprendimientos tengan más oportunidad de sobrevivir y escalar a otros mercados. En nuestro caso, buscamos empresas health para garantizar un acceso de mayor calidad a la salud. Entendemos que estos espacios de aceleración generan que quienes decidan emprender se encuentren contenidos, se encuentren con otras personas, con otras organizaciones, con otras instituciones que pueden acompañarlos en los distintos estadios que tiene que pasar un emprendedor hasta llegar a constituirse como una empresa con todas las letras, ¿no? Entonces, desde ese lado, bueno, desde el Polo nosotros venimos acompañando tanto en materia de asesoramiento, colaboración, financiamiento, administración, vinculación, articulación con otros actores, la misma infraestructura y disponibilizar los espacios que están en nuestro parque tecnológico para que quienes decidan emprender encuentren un lugar para poder hacerlo y lo encuentren no solamente desde el espacio, sino también desde la vinculación con otras personas que puedan potenciar su emprendimiento. En mi visión, contar con centros de desarrollo y aceleración de tecnologías es fundamental para aumentar las chances de éxito de los emprendimientos científico-tecnológicos. Son emprendimientos muy particulares y que tienen requerimientos específicos, y entonces contar con centros que nucleen al personal especializado y al talento científico-tecnológico. Por otro lado, que cuenten con cierta infraestructura específica en un área determinada que suele ser costosa y de difícil mantención. Y por el otro lado, que en esos centros se vaya adquiriendo el know-how respecto a las mejores prácticas empresariales para apoyar este tipo de empresa, creo que contribuye a hacer un uso eficiente de los recursos y por otro lado, robustece las interacciones entre los actores del ecosistema, que en definitiva es lo que conduce a que los proyectos vayan avanzando. ¿Por qué resultan fundamentales los espacios de desarrollo y aceleración de tecnologías para potenciar el ecosistema de emprendedorismo tecnológico? Bueno, desde nuestro punto de vista, consideramos que los espacios de desarrollo y aceleración son fundamentales para potenciar nuestro ecosistema, porque los emprendedores necesitan muchas veces de acompañamiento durante la creación y crecimiento de sus startups,
ya sea mentoreándolos, invirtiendo en sus compañías, trabajando en estrategias, productos, desarrollando tecnologías y muchas cosas más. De esta manera, a través de nuestros espacios, permitimos generar sinergias y fuerza que hacen que estos emprendedores no transiten solos su camino. El apoyo a los espacios para la aceleración de empresas de base científico-tecnológica es fundamental en un ecosistema de innovación. El programa BCR Startup Network que impulsamos promueve la vinculación de startups AgTech con distintos actores del ecosistema, con empresas, con capitales de inversión, con el sector gubernamental, con las universidades y centros de investigación. Todos juntos, trabajando de manera ágil e interrelacionada, podemos generar negocios con valor y sostenibilidad para nuestra provincia y para el mundo. Y para que todo eso suceda, es importante generar y desarrollar y promover, en términos ecosistémicos, espacios físicos o virtuales que reúnan a todos estos actores que componen el ecosistema para generar cada vez más interacción. Interacción que luego se transforma en posibles soluciones, en inversiones, en validaciones, en escalar proyectos, en acceder a mercados, en capturar cada vez más valor. Con lo cual, es sumamente importante que estos espacios se desarrollen y que todos los que componemos el ecosistema aportemos para que se consolide nuestro ecosistema. Por eso nosotros consideramos que este ecosistema que se genera a partir de las aceleradoras tecnológicas es fundamental para que los emprendedores tecnológicos puedan crecer y sostenerse en el tiempo y hacerlo de la manera más rápida posible. A futuro consideramos que estas aceleradoras y el ámbito que genera Agempia, por ejemplo, en el norte de Santa Fe, son vitales para el crecimiento productivo de Santa Fe y del país. La unión hace la fuerza, y justamente en Santa Fe necesitamos converger en puntos físicos y virtuales para potenciarnos a los distintos actores del ecosistema. ¿Por qué? Simplemente agregando valor, y además teniendo en cuenta la riqueza de nuestros valores científicos, de nuestros valores de recursos naturales, pero sobre todo el valor de Santa Fe. ¿Cómo pueden aportar estos centros los desafíos de mediano y largo plazo del desarrollo productivo de Santa Fe? Nosotros entendemos que el potencial de este proyecto público-privado ayudará a crear nuevos centros de I+D, tecnología y así facilitar la innovación y desarrollo de la provincia. Entendemos que estos espacios de desarrollo y aceleración tecnológica son fundamentales para los tiempos que corren. Es sabido que la tecnología cubre cuanto espacio logre alcanzar, y es sabido también que la industria del conocimiento genera cada vez más puestos de trabajo año a año, viene creciendo anualmente de forma significativa, y obviamente es una industria que pareciese tener en su núcleo la capacidad de poder generar cada vez más puestos de trabajo de calidad. Lo que creo es que contar con estos centros de desarrollo en el territorio santafesino va a conducir a que haya más empresas de base científica. Como mencionaba, entre ellas van a estar demandando altas cantidades de mano de obra calificada. Por el otro, van a estar constantemente relacionándose con el sistema científico, o sea, son empresas que todo el tiempo van a requerir desarrollos de frontera, y eso revitaliza y de alguna forma fomenta la interacción empresa-ciencia, empresa-academia. Y entonces creo que inevitablemente el sistema productivo va a empezar a tener la posibilidad de poder producir productos con más valor agregado, con más tecnología agregada, va a contar con la posibilidad de tener procesos que sean más sustentables, más amigables con el medio ambiente, o sea, vamos a poder producir de forma más ambientalmente sustentable. Y por el otro lado, creo que vamos a tener un sistema productivo con una perspectiva más global, porque la ciencia que está detrás de todos esos nuevos productos y proyectos es competitiva a nivel global, y estimo que las empresas y los procesos productivos derivados de ellas también lo van a hacer. En mi opinión, todas las entidades que colaboramos en el desarrollo del ecosistema de Santa Fe tenemos el objetivo de trabajar para generar más emprendimientos. Esto significa más trabajo, más oportunidades y mejor calidad de vida, siendo estos espacios donde los emprendedores, a través de nuestras instituciones, puedan pensar, crear y desarrollar soluciones que permitan mejorar la vida de las personas. De esta manera, pondremos a nuestra provincia en el ojo del mundo, generando mayores oportunidades.
El apoyo a las empresas de base científico-tecnológica es muy importante. Es la oportunidad de promover a nuestro talento, de dar oportunidades a nuestros equipos de trabajo, de generar oportunidades de valor económico para nuestra sociedad. Si fortalecemos esta red de aceleradoras, estaremos fortaleciendo también y agilizando la aparición de estos emprendimientos tecnológicos y por lo tanto estaremos aportando un sistema productivo en Santa Fe mucho más fuerte. Santa Fe no es solo una provincia rica en recursos, sino que también puede ser el nuevo hub de innovación de nuestro país, incluso de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tenemos la diferencia. Contamos con los recursos necesarios, pero lo que necesitamos es potenciarlos y saber cómo usarlos. Hoy Santa Fe tiene toda la potencialidad de ser el nuevo hub de innovación del mundo. Todo lo que se mencionó acá. Así que yo voy a estar acompañando dentro de mis posibilidades y es mi deseo que esto prospere. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, a quienes nos acompañaron a través del canal de YouTube del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología. Le agradecemos a María Luz Martiarena, quien no pudo disertar, pero que la convocaremos próximamente para otro evento. Agradecemos a todos los presentes acá en la sala también, y les recordamos que pueden estar al tanto de las líneas de financiación y noticias de la Secretaría en las redes de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia como @ciencia Santa Fe. Muchísimas gracias y buenas tardes.